Señor Castellano, ¿hoy ve usted un consejo que seguramente ha firmado la sentencia de muerte de la radio y de la televisión pública de los valencianos y de los valencianes? Vostès vulneren el principio de igualdad, los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras. Cometen ilegalidades y después, ¿quién lo paga? ¿Lo paguen vostès? ¿O anem a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas del País Valencià? Y se calla vostè, y se calla vostè. Estoy hablando yo. Señores diputados, señores diputados, señores diputados. Que calles. Señores diputados. Imputats per corrupció no me van a decir que me calles. Señores. Mi imputats per corrupció, botiflers, Gentola, la pesta del País Valencià, es que están arruinando la Generalitat Valenciana, es que tanquen la nostra radio televisió valenciana, no van a decirme que me calle.